Sí, a partir del martes que viene es un ciclo de cine que no va a ser todos los martes, pero por ahora es martes por medio, que la idea es llevar a la comunidad películas que se pueden explicar desde el punto de vista de la teoría de la relatividad, la teoría cuántica, que a veces pueden asustar con el nombre y no nada que ver. Es a nivel popular lo que vamos a hacer. El martes proyectamos Déjà Vu con Washington, ¿no? Dexter Washington. Washington. Y el miércoles la explicamos desde el punto de vista teórico, o sea, con los universos paralelos que se generan, la curvatura del espacio, pero todo a nivel muy popular. Y a los 15 días proyectamos The Martian, que no sé cómo es el nombre. El rescate. Se proyecta el martes y la explica Federico al otro día. O sea que es, miran la película el martes y el miércoles tiene una explicación. Eso es, claro, es un debate. ¿El debate en qué lugar se hace? Ahí mismo, todo en el microcine lo vamos a hacer. Sí, sí, porque es cómodo, es muy agradable el lugar y se va a ver bien la película. Bueno, ¿y en qué horarios es la película y al otro día en qué horarios el debate? Perfecto, martes 7 se proyecta la película de Déjà Vu a las 20 horas, miércoles 8 la explicación a cargo del profesor Hipólito, Paolo K, a las 20 horas también en el microcine del Teatro Constantino. Dentro de 15 días, Misión Rescate el martes, se proyecta la película a las 8 de la noche en el microcine. Y la explicación a cargo del profesor Federico Rodríguez, el día miércoles 22, también a las 8 de la noche. Bueno, ¿el público se engancha? ¿Qué tipo de público creen que va a venir? Todas nuestras actividades están siempre relacionadas a todas las edades. No hay un público al que nos dirijamos particularmente. Siempre tratamos de hacer actividades que nuclean a todos los sectores de la población. La idea de las películas es aprender a mirar esas películas con una mirada científica, con una mirada particular sobre ciertos asuntos como es la física, los viajes espaciales, toda la implicación que tiene poner algo en órbita, la explicación de los viajes en el tiempo, la teoría de la relatividad, cosas que vemos a diario, que manejamos a diario, conceptos a diario, pero que no nos damos cuenta. Entonces la idea es que con una simple película que está al alcance de todos, aprender un poquito de la ciencia, que es básicamente lo que nosotros tratamos de hacer, acercar las ciencias al común de toda la gente, más allá de la vida cotidiana, tratar de que la ciencia forme parte de nuestra vida y aprender un poquito en base a películas, que son de público conocimiento, que se han dado con mucha difusión y que hablan de temas que son actuales, como los viajes a Marte, que creo que está muy, muy de moda en este momento, los viajes en el tiempo, que siempre hay alguna pregunta, y son temas que tratamos de que estén abiertos a toda la población, no hay un público destinado, todo el mundo está todo invitado. Si hay algún niño que le interesa, ¿desde qué edad a partir pueden acercarse a verlas? Tratamos de que a partir de los de primaria se empiecen a involucrar, más que nada porque ya empiezan a trabajar con el concepto del sistema solar, ubicación en el espacio y demás. Son los que tratamos de que siempre estén porque son temas que van a ver a lo largo de toda la educación. Por eso tratamos de que ellos estén siempre presentes o de darles siempre prioridad a los que están trabajando en primaria y demás porque ya trabajan ese concepto. Bueno, si quiere agregar algo más, Hipólito. De las charlas que hemos dado en otros lados, incluso fuera de Bergado, los que más preguntan son los chicos, porque tienen mucha información que nos obliga a nosotros a estar actualizados. Y queríamos hacer notar que esto es abierto a toda la comunidad, es la entrada, por supuesto, libre y gratuita. ¿Las entradas ya se pueden retirar en la boletería o en el momento? En el momento mismo se puede ir directamente ahí.